hacemos el atento llamado a todos ustedes. Vamos a dar comienzo con el evento. Autoridades, invitados, expresamos un saludo cordial a cada uno de ustedes con el beneplácito de recibirlos al conversatorio público sobre política del agua y cambio social. ¿Cuáles son las lecciones de las nuevas derrotas del desarrollo que presentaremos el día de hoy, viernes 23 de octubre, en esta espléndida sede de la Sala de Exlegisladoras Jaliscienses del Honorable Congreso del Estado de Jalisco, 60ª Legislatura? El conversatorio público busca crear espacios para la presentación y debate de situaciones de relevancia a nivel local, regional y nacional en el lugar del evento. Se promueve la interacción entre los participantes de la reunión, muchos de ellos de procedencia internacional y actores del ámbito local, incluyendo representantes de comunidades indígenas, movimientos sociales, sindicatos, representantes del sector público y todos aquellos interesados en el tema del agua. Me honro en presentar a ustedes, a quienes conforman la mesa de este panel de contextualización del conversatorio, y para ello quiero presentar a José Esteban Castro, de la Universidad de Newcastle, Reino Unido, coordinador de la red Guadarlat Govacit. Bienvenido. Nos acompaña también Mario Edgar López Ramírez, del Centro de Investigación y Formación Social, por sus siglas identificado mejor como CIPS, de la del ITESO, coordinador del área social, Observatorio para la Gestión Integral del Agua para el Estado de Jalisco. Nos acompaña también Leo Heller, relator especial de las Naciones Unidas para el Desarrollo Humano del Agua y al Saneamiento. Oscar Rodríguez, quien es secretario subregional de la Internacional de Servicios Públicos, ISP, México Centro, América, Panamá, República Dominicana y Cuba, y además responsable de Interaméricas de Agua, Saneamiento y Ambiente, además de Administración Central y Energía en Costa Rica. Por supuesto, también nos me distingue presentar y nos honra con su presencia María González Valencia, directora del Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, por sus siglas MINDEF, aquí en Jalisco, México. Nos acompaña también el padre Gabriel Espinosa, del Comité Salvemos Tema Capulín, Acásico y Palmarejo. Bienvenido, padre. Bien, antes de dar comienzo, queremos también disculpar de manera sentida la presencia del señor legislador Juan Mario Sagún Hernández, diputado por la fracción parlamentaria del Partido de Movimiento Ciudadano, coordinador de los diputados de esta fracción, dado que por causas de fuerza completamente mayor, ajenas a su control, no le ha sido posible estar en la parte inicial con nosotros. Sin embargo, dejamos de manifiesto que era su prioridad estar aquí en este momento con nosotros. Sin embargo, recibimos ya la llamada que se incorporará en momentos más tarde, sí, bueno, con ello aceptamos, pues, por supuesto, con mucho gusto sus disculpas y vamos a iniciar la mesa de contextualización. Bueno, pues muy buenos días a todas y todos. La verdad es que estoy muy alegre de haber materializado este esfuerzo por tener este conversatorio público, pues, en la Casa del Pueblo Jalisciense, que es el Congreso del Estado. Y agradezco muchísimo a la fracción parlamentaria del Movimiento Ciudadano, que es la fracción que lo recibe, particularmente al diputado Juan Mario Sagún Hernández, que nos abrió las puertas de esta sala de legisladoras jaliscienses. También esta reunión de veras no sería posible sin la participación de María González y todo el equipo del INDEC, que hizo un esfuerzo verdaderamente importante porque los grupos civiles y los afectados ambientales por los problemas del agua estén aquí presentes. Yo me alegro también porque nuestra mesa, ya no voy a insistir en ella porque ya se presentó, es una mesa de alto nivel y pues yo me alegro mucho de haber materializado este gran esfuerzo y quiero darles pues la bienvenida, ¿verdad? En este me toca ser el anfitrión por este último día ya y pues que se sientan bienvenidos, vamos a comenzar. Y muchas gracias también a los jóvenes asesores, a Abelardo, gracias por todo el esfuerzo que hiciste, gracias. Muchas gracias al maestro Edgar López Ramírez.
Y bueno, con ello vamos a iniciar entonces las presentaciones en el orden que están programadas. Primeramente será José Esteban Castro de la Universidad de Newcastle. Por favor, adelante. Bueno, muchas gracias. Es siempre un gusto muy grande estar aquí en México. Es un país, para mí, es realmente un segundo país, mi segundo país. Y un placer también estar de nuevo en Jalisco y también en esta sala donde el año pasado tuvimos otras actividades de carácter similar relacionados con la política del agua y el proceso de democratización de esa política y de la gestión. En este caso, coordinando el evento de nuestra red, es realmente un placer ser recibidos, como dice Mario, en la Casa del Pueblo de Jalisco. Es el lugar adecuado para estar aquí, para lo que queremos hacer. En este caso, lo que estamos haciendo es tomar el tema de nuestra reunión, que les recuerdo brevemente, o les comento para aquellos que no están familiarizados, nuestra reunión, que es una reunión anual de la Red Internacional, este año decidió plantearse vincular el tema con algún evento fundamental que transcurría en el año 2015. Y para nosotros, en relación al agua, un evento fundamental entre muchos otros era el fin de las metas del milenio, esa gran promesa del desarrollo, entre comillas, como lo ponemos nosotros, que no fue cumplida en el caso del agua, a pesar de que oficialmente se diga que sí. Y nuestro propósito entonces en la reunión, que terminó ayer la parte más académica y de discusiones, tenía que ver con no solamente hacer los diagnósticos y las descripciones de por qué esas metas no se lograron, por qué seguimos teniendo millones de personas sin agua limpia, sin saneamiento básico, expuestas a grandes desastres construidos por nosotros mismos en gran medida, sino también buscar lecciones que queremos extraer de esas derrotas, como las hemos llamado, para que no vuelvan a acontecer, o por lo menos para reducirlas y controlar mejor aquellos procesos que causan estas derrotas en el futuro. La reunión de hoy tiene que ver con salir a la calle, los académicos, venir como a la Casa del Pueblo de Jalisco en este caso, a encontrarnos con los movimientos sociales, con los actores sociales que están en la lucha del día a día, con los sindicatos, aunque también los sindicatos nos acompañaron en la reunión de la semana. Y más que hablar, estamos aquí para tener un diálogo, escuchar y tener un diálogo con los afectados, con los que están movilizados por la democratización de la gestión del agua y de la gestión política en general. Básicamente es eso, vamos a reducir. Esta mesa originalmente estaba planificada para durar 2 horas, queríamos dar una mesa de contextualización, pero dado el problema que nos amenaza el agua en este caso y no queremos dejarlo ahí, estamos tomando precauciones, luego Mario nos va a explicar si es que tomamos alguna medida, pero la primera medida que tomamos es de reducir el tiempo de la participación que tenemos en esta mesa por si tenemos que irnos antes, después del mediodía, por causa del huracán, para que no haya ningún problema, con el efecto de que todos puedan participar como estaba planificado, aunque sea hablando menos. Lo dejo. Gracias. Quiero también aprovechar este pequeño espacio para agradecer a la prensa que se encuentra con nosotros. Les agradecemos que puedan difundir este evento. Bien, pues muchísimas gracias a nuestro primer panelista, José Esteban Castro, de la Universidad de Newcastle. Y vamos a continuar con el maestro Mario Edgar López Ramírez, del Centro de Investigación e Información Social del ITESO y coordinador del área social de Observatorio también para la Gestión Integral del Agua en el Estado de Jalisco. Maestro, por favor, adelante. Muchas gracias. Como ha dicho Esteban, vamos a ser muy breves. Yo solo quiero poner sobre la mesa una reflexión que me parece importante y que refleja esta reunión que tenemos hoy, y es la necesidad de generar pensamiento alternativo sobre la gestión del agua. Esta gran reunión WaterLat, que ha batido algunos récords de asistencia, y de asistencia también de compañeros del extranjero, pues demuestra que hay una forma diferente de gestionar el agua
y para el caso de México creo que es una gran lección que estamos hablando directamente con las autoridades mexicanas que administran este bien, ¿no? Este bien vital para los seres humanos y para el planeta. Y le estamos diciendo a los gobiernos, y le estamos diciendo a los partidos políticos mexicanos, y le estamos diciendo a las entidades como la Comisión Nacional del Agua, la Comisión Estatal del Agua, que hay un pensamiento alternativo, que hay una manera distinta de hacer las cosas, y que ojalá podamos establecer diálogos interesantes, serenos y mutuamente escuchados para que hagamos una gestión diferente por el bien del país, por el bien de México, y que avancemos en esta discusión. Este es un diálogo en donde hay que integrar a expertos alternativos, académicos, también hay que integrar las voces y los saberes populares, el conocimiento comunitario, porque es algo que nos atañe a todos, ¿no? Y creo que la fiesta de la Waterlab, aunque venimos en el contexto de las derrotas de las elecciones del milenio, de las derrotas de las metas del milenio, también queremos hacer de la derrota primavera, que es lo que dice nuestro logo de la reunión anual. Entonces hacemos esta convocatoria desde aquí, desde el Congreso del Estado, para que podamos tener este diálogo con las autoridades sobre una forma alternativa, distinta y ojalá solidaria entre todos de gestionar el agua en este país. Gracias. Muchas gracias a Mario Pedro López Ramírez y bueno, vamos a hacer la palabra con mucho gusto al relator especial de las Naciones Unidas para el Desarrollo Humano al Agua y al Saneamiento, Leo Heller. Buenos días a todas y a todos. Yo gustaría de complementar la organización tanto del encuentro de Waterlab cuanto de este conversatorio, que me parece una iniciativa muy fundamental en la medida en que se promueve un encuentro entre académicos, gestores, trabajadores y los movimientos sociales, la gente que sufre los problemas de la falta de acceso a agua y de condiciones adecuadas de saneamiento. Ayer yo tuve una oportunidad excelente en mi rol de relator especial de las Naciones Unidas para el Derecho Humano al Agua y al Saneamiento, de me reunir con un grande número de afectados, yo diría, por problemas relacionados al acceso a agua y al saneamiento de México, y fue una oportunidad muy interesante de, por un lado, percibir cómo estos problemas ocurren en la vida real, en el campo, en la gente que vive en comunidades indígenas, rurales y también en las ciudades, y por otro, de tener una visión más clara de la situación de este país, que tiene un simbolismo, yo creo, importante en relación al tema del agua. Bom, eu não tenho muito tempo aqui, mas gostaria de aproveitar este momento para chamar a atenção para esse conceito do direito humano à água e ao saneamento. Seguramente há alguns intelectuais, pensadores, que têm uma visão um pouco crítica em relação a esse conceito, sobretudo porque en muchos casos, el concepto del derecho humano está siendo apropiado de una manera indebida por grupos con intereses que no están directamente ligados a los intereses más legítimos de la población, los intereses populares. Que yo reconozco que son críticas adecuadas, correctas. Pero mi hipótesis central es que a pesar dessa apropriação, em muitos casos, ter lugar, isso não significa que a gente que luta por os direitos das pessoas deva simplesmente abandonar o conceito, deixar de considerar que é um conceito que tem uma força importante para vários aspectos, que eu vou procurar rapidamente cobrir aqui. Em primeiro lugar, é importante localizar que el concepto de derecho humano al agua y al saneamiento no surge de una manera espontánea
desvinculada de un contexto político más general. Estamos hablando de un derecho que tiene una fuerte relación con toda la discusión de los derechos humanos que sigue, sobre todo após la Segunda Guerra Mundial y sobre todo a partir de la Declaración de los Derechos Humanos de 1948, que tuvo una importancia central en varios aspectos de la vida política, social, cultural, económica y civil del mundo. El concepto de derecho humano al agua y saneamiento también está fuertemente vinculado al grupo de los derechos económicos, sociales y culturales. En ese aspecto, el derecho humano al agua está lado a lado con el derecho a la vivienda, a la salud, a la alimentación, a condiciones adecuadas de vida. Entonces es considerada una segunda generación de los derechos, junto con una primera generación de los derechos políticos y civiles, que son centrales, pero los derechos económicos, sociales y culturales requieren políticas públicas adecuadas para que sean efectivamente cumplidos. Entonces, hay toda una trayectoria que culmina con la aprobación en 2010, exactos 5 años atrás, de una resolución en la Asamblea General de las Naciones Unidas y posteriormente un conjunto de otras declaraciones y resoluciones por parte del Consejo de Derechos Humanos que establece claramente y reconoce el derecho humano de la gente al agua segura y a condiciones adecuadas de saneamiento. En la resolución de 2010, esa resolución establece que esos derechos son esenciales para el pleno disfrute de la vida y de todos los derechos humanos. Es importante también mencionar una declaración de 1993, la Declaración de Viena, que establece que todos los derechos son universales, indivisibles e interdependientes. Entonces, me parece que son llaves para interpretarmos los derechos humanos a agua y saneamiento y tornarlo algo más cerca de los intereses y derechos de la población. Hay algunas definiciones que son llamados los contenidos normativos de los derechos a agua y al saneamiento que establecen una llave también para acercarnos de que en qué condiciones estos derechos están siendo cumplidos o descumplidos o violados. Entonces, no me parece que son una manera muy objetiva de mirar para los derechos, mas son importantes referenciales normativos. Entonces, una agua oferecida a partir del principio del derecho humano es una agua que debe ser oferecida con disponibilidad, con calidad, con accesibilidad, con asequibilidad financiera, con aceptabilidad. Entonces, son conceptos que deben ser observados cuando estamos mirando situaciones de cumplimiento de esos derechos. Y para el derecho al saneamiento también se agregan otros principios como el principio de la dignidad y de la privacidad, que son principios centrales cuando pensamos en relaciones de género, en cumplimiento de esos derechos. Mas tan importantes cuanto esos contenidos normativos son los principios generales que orientan los derechos humanos de una manera general. Entonces, el principio de la igualdad y la no discriminación me parece un principio muy central, porque si observamos el padrón, el estándar de distribución de acceso a agua y saneamiento en las varias partes del mundo, ese es un padrón general, nos vamos a observar que hay importantes diferenciales entre grupos poblacionales. Definitivamente, la cobertura y el acceso a servicios de agua y saneamiento no es homogéneamente distribuido por las sociedades. Entonces, hay varias evidencias de que los grupos indígenas tienen un acceso más bajo que los grupos no indígenas, las poblaciones que viven en las periferias de las ciudades tienen un acceso diferenciado en relación a los que viven en las áreas más formalmente urbanizadas, las mujeres tienen un impacto diferenciado por la falta de saneamiento y agua si comparado a los hombres.
la población rural tiene un acceso muy más bajo do que la población urbana. Entonces, atender a los derechos humanos es reducir esas brechas, disminuir y eliminar esas brechas a lo largo del tiempo. Un otro principio importante es el principio de la implementación progresiva de los derechos, lo que es muy central. Los gobiernos están obligados a implementar progresivamente esos derechos usando sus máximos recursos disponibles. Eso significa, en otras palabras, que no se admite retroceso en lo acceso al agua y saneamiento. Retroceso en lo acceso a agua y saneamiento puede ser clasificado como una violación de los derechos. Y en varias partes del mundo está pasando situaciones como esa. En mi propio país hay una región que está pasando por una sequía natural en los recursos hídricos, y esa sequía está se convirtiendo exactamente en un retroceso en lo acceso a la gente exactamente por un planeamiento inadecuado del sistema de suministro de agua. Entonces la gente pasa a recibir agua sin continuidad, con calidad inadecuada, están habiendo desconexiones y problemas como ese que, según ese principio de no retroceso, se puede considerar que hay situaciones claras de violaciones de derechos humanos. El principio de la participación es muy central, el principio de la rendición de cuentas, el principio del derecho de la información, son parte del conjunto de los principios de los derechos humanos que, si aplicados adecuadamente a la idea del derecho al agua y al saneamiento, podemos tener algunos cambios importantes, yo creo, en diversos aspectos de la provisión de los servicios de agua y saneamiento. Bueno, yo gustaría de dejar aquí algunos conceptos, sobre todo para decir que yo tengo la percepción clara de que la idea, los principios del derecho humano al agua y saneamiento no son suficientes para cambiar una historia de mucha discriminación, de mucha desigualdad, de mucha injusticia en el acceso al agua y saneamiento. No es una novedad mágica que va a cambiar el contexto. Pero yo creo firmemente que puede ser una nueva mirada, tanto para la formulación de las políticas públicas, para el planeamiento, para la provisión de los servicios. Entonces, cuando se introducen los principios y los conceptos de los derechos humanos en esos aspectos de la actuación del Estado, yo creo firmemente que hay un cambio, una mirada diferente, que puede colocar prioritariamente las poblaciones más vulnerables en el centro de la acción del Estado. Entonces, yo creo que ese es un punto importante que debe ser explorado. Yo no gustaría que la idea de los derechos humanos al agua y saneamiento, porque hay una sensación de derrota, ¿eh? Esa es la, creo, la mensaje central de este evento, sea culpabilizada por la derrota. Mesmo porque la idea de derrota es muy relativa, ¿eh? Hay que, podemos mirar para la realidad actual de diferentes maneras. Si las estadísticas oficiales incluso dicen que cumplimos las metas de agua. Y aquí podemos tener dos interpretaciones. Cumplimos porque la mirada para el cumplimiento es a partir de una definición de acceso muy, muy inadecuada, ¿eh? Y la otra idea de derrota puede ser exactamente porque las metas estaban muy, muy poco ambiciosas, muy tímidas, ¿eh? Entonces hay toda una discusión a ser hecha, sobre todo cuando pensamos en el nuevo periodo. En mi visión, no podemos acusar los nuevos objetivos y metas como tímidos, mas son muy diferentes de los que fueron firmados en el año 2000. Los objetivos de desarrollo sustentable incluyen muy claramente esos conceptos que yo acabo de mostrar sobre los derechos humanos a agua y saneamiento. Entonces,
o que hacer para el próximo periodo. Como, yo creo que la pregunta importante es cómo evitarmos derrotas en los próximos 15 años a partir de una plataforma inicial que me parece interesante como punto de partida, porque los objetivos 6, ¿no? Los objetivos de desarrollo sostenible hablan de equidad, de atención especial a las mujeres y las niñas, de atención especial a las personas con condiciones vulnerables, inasequibilidad y una serie de conceptos que están muy vinculados a los principios de derechos humanos a agua y saneamiento. Entonces yo creo que los objetivos de desarrollo sostenible junto con los principios y conceptos de los derechos humanos a agua y saneamiento son una interesante plataforma a partir de este año para lucharmos de manera muy clara para que no tengamos una sensación de derrota en las próximas una década y media. Muchas gracias por la oportunidad. Expresamos, por supuesto, el agradecimiento de nuestra parte a Leo Heller, relator especial de las Naciones Unidas para el Derecho Humano al Agua y al Saneamiento, y vamos a permitir el uso de la palabra con mucho gusto a José Esteban Castro, quien dará un anuncio. Por favor, adelante, don José. Es solamente para agradecer a la prensa que se ha hecho presente aquí. Tenemos varios medios muy importantes. Entonces, les queremos decir que al final de esta mesa, cuando termine el último presentador, le podemos dar una ronda de preguntas a la prensa, si tienen preguntas para los que han hablado en esta mesa. Y luego también pueden pedir, entrevistar a los miembros de la mesa cuando termine la mesa allí afuera. Entonces, era para eso solamente. Muchas gracias, don José. Entonces, dicho lo anterior, vamos a continuar escuchando a Óscar Rodríguez. Muchas gracias. Muy buenos días. Tengan todos ustedes. Como bien me presentó el joven anteriormente, mi nombre es Óscar Rodríguez. Yo soy responsable de la Internacional de Servicios Públicos para el sector agua, saneamiento y ambiente para el continente americano. Déjenme explicarles muy brevemente qué es la Internacional de Servicios Públicos. Somos una federación sindical que aglutina alrededor de 20 millones de trabajadores y trabajadoras en 150 países y aglutinamos aproximadamente unas 700 organizaciones sindicales. Agradecer a José Esteban y por supuesto a Mario por esta invitación. Estamos representando alrededor de un grupo de 12 compañeros y compañeras procedentes de varios países participando en este séptimo encuentro, compartiendo algunas informaciones y experiencias y saberes sobre el tema del agua, que por demás es bastante diverso. En relación un poco en términos de una reflexión sobre cuál es la perspectiva de trabajo de nuestra organización con respecto al tema del agua, bueno, partimos de la premisa de reconocer que el agua es un derecho humano y como tal los sindicatos, y particularmente desde nuestra óptica social y política, debemos de jugar un rol importantísimo en procura de poder satisfacer en demasía las grandes necesidades para un adecuado suministro de agua con calidad, así como de tratamiento de la misma. Y eso nos lleva también a hacer profundas reflexiones sobre la importancia también de reconocer que como seres humanos, no solamente como trabajadores también, y tenemos la onerosa responsabilidad de tratar el tema de medio ambiente y cómo los sindicatos, desde su perspectiva y dinámica de trabajo, pueden hacer algunos aportes importantes estableciendo alianzas con otros sectores sociales, políticos y también económicos. En ese sentido, reconocer que ha habido derrotas en términos de cumplimiento, no, de las metas del milenio, quizás quienes hablan no es la persona más autorizada para poder tomar una determinación al respecto, pero sí quizás poder plantear que nosotros como movimiento sindical hemos sacado ante esas derrotas, entre comillas,
bastantes lecciones aprendidas. Y esto tiene que ver un poco más en el sentido de que debemos de accionar una participación de los trabajadores y sus organizaciones en alianza con otros sectores importantes de la población que están desprotegidos de algunos recursos importantes que puedan de alguna manera garantizar necesidades básicas como por ejemplo el agua, la salud, la educación, etcétera, etcétera. Y en ese sentido quizás podríamos estar mencionando muy modestamente algunos éxitos en cuanto a logros sobre la base de experiencias muy concretas que hemos venido desarrollando en algunos países, como por ejemplo en Colombia, en la región del Valle del Cauca, donde los sindicatos del sector agua y saneamiento trabajan con alrededor de 1.200 acueductos rurales o comunitarios, como comúnmente se les llama, para poder prestar colaboración e intercambiar expertices, llevando quizás las herramientas que por las falencias que tiene el mismo Estado colombiano a no proveer a estas comunidades responsables de estos acueductos. De la misma cuenta, también como reflexión, y es importante subrayar que hemos alcanzado muy buenos sucesos en torno a nuestra gran lucha por la defensa en manos públicas del agua como un bien, valga la redundancia, público, no comerciable ni tampoco siendo objeto de mercantilización. Y en este caso tenemos experiencias muy vivaces de éxitos en el Perú, también en algunos países de Centroamérica y también, por supuesto, en algunos países de la región andina. Ahora, ¿qué estamos haciendo como sindicatos acá en esta interlocución con ustedes y en este proceso de interacción con el mundo de la academia aglutinado en muy buena parte en esta red global Waterlat? Bueno, hemos llegado a la feliz conclusión que tenemos muchas cosas por hacer conjuntamente. Y no solamente el intercambio de conocimientos y saberes al respecto, sino de ver de qué manera podemos ser como sindicatos cada vez más comprometidos bajo un rol muy clarificado de cuál debe ser nuestro compromiso con la sociedad en este caso. Y en ese sentido, nosotros hemos venido acá a Guadalajara a expresar a dar a conocer muchos de nuestros problemas, pero al mismo tiempo expresar nuestra solidaridad con aquellos sectores de la población que están desprotegidos y que están desprovistos de necesidades básicas sustentables para poder garantizar su desarrollo. Y en ese sentido nosotros hemos plasmado nuestro compromiso una vez más, lo hicimos el año pasado en Manizales, pero ahora aquí en Guadalajara, para poder hombro a hombro poder hacer un trabajo efectivo y eficaz en solidaridad efectiva y real con esas poblaciones que requieren del apoyo solidario de los sindicatos. Y esta misma reflexión aquí en México la estamos desarrollando igualmente en otros países. En razón del tiempo, yo pudiese decir muchísimas cosas más, si el tiempo no lo permite y doña Patricia se nos comporta bien, quizás tengamos un tiempo habilitado por la tarde para que ustedes puedan compartir algunas de estas experiencias de unos compañeros que están previstos para intercambiar esta información que yo someramente, apenas como una pincelada, he comentado con ustedes. Celebro muy gratificadamente esta concurrencia y no puedo terminar mis palabras de agradecimiento a Waterlat y particularmente a Esteban, porque será mi última intervención, para manifestar tanto al Consejo Directivo de Waterlat, a su director, como a todos los asistentes, nuestro cordial saludo y un especial y fraterno saludo de nuestra compañera secretaria general Rosa Pavaleni, quien está muy atenta sobre los resultados de este séptimo encuentro, y decirles que comprometidos con esta causa estaremos, si Dios lo permite, en el próximo octavo encuentro de Waterlat. Muchas gracias.
Muchas gracias también, por supuesto, le expresamos a usted, señor secretario subregional de la Internacional de Servicios Públicos, ISP, México, Centroamérica, Panamá, República Dominicana y Cuba, y con ello nos da el marco propicio para presentar en la exposición a María González Valencia, directora del Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, UNDEC. Por favor, estaremos atentos a su participación. Muchas gracias, buenos días a todos y a todas. Pues gracias a la Red Water Lab por habernos invitado y pues saludo a todos los compañeros de la mesa, especialmente al relator del derecho humano al agua y al saneamiento, que pues para todas las luchas es muy importante su presencia en este momento, digamos, como miembro de la Red Water Lab, pero por el contexto mexicano en materia de agua, su presencia es fundamental. Imagino que durante los trabajos de la reunión han hablado de los contextos de sus países. Me gustaría un poco también profundizar en el contexto mexicano, que sabemos que compartimos varias de las problemáticas a nivel latinoamericano y a nivel internacional. En México hay, digamos, dos problemáticas estructurales que nos preocupan. La primera es que estamos viviendo una profunda crisis de derechos humanos provocada por el modelo de desarrollo económico en su fase extractivista, que busca apropiarse de los bienes comunes naturales y energéticos de territorios, de poblaciones indígenas, campesinas y urbanas, a través de técnicas de extracción de alto impacto ambiental y social que favorecen la utilidad y la ganancia de empresas nacionales y transnacionales en detrimento de los derechos de los pueblos, del deterioro de los ecosistemas y de la vida misma. Sabemos que este modelo pues, es planetario y que en sus países pues, también se enfrentan a él y lo compartimos. Otro elemento del contexto que nos preocupa es que nuestro país atraviesa por niveles alarmantes de violencia e inseguridad provocada por la guerra contra el crimen organizado. En los últimos años, en esta región occidente en la que ustedes se encuentran, ha surgido y se han fortalecido nuevos cárteles del narcotráfico. Jalisco, el estado donde están ustedes, ocupa el segundo lugar en desapariciones en todo el país, con más de 2.998 casos, tan solo por debajo del estado de Tamaulipas y por encima del estado de Michoacán y de Guerrero. Este dato es muy alarmante. El 58% de estas desapariciones han sucedido bajo la actual administración del gobierno estatal, del gobierno actual del estado de Jalisco. Frente a este contexto, la observación y la presencia de organismos internacionales más que nunca cobra sentido y relevancia en el país. Por eso la presencia de la Red Water Lab en Guadalajara es muy importante. En estos momentos, la presencia de una red como Water Lab para las poblaciones originarias, campesinas y urbanas de México que se están enfrentando a las disputas en su territorio por el agua, es fundamental. La mirada, la voz, el aporte crítico y la cercanía de la Red Water Lab frente a los conflictos socioambientales es de gran relevancia para las luchas por los derechos de los pueblos. En este sentido de la presencia internacional de diferentes organismos y en este caso de la Red Water Lab, también como del relator, llamamos la atención en el sentido de que el gobierno del estado de Jalisco ha, digamos, llamado a Naciones Unidas a través de la Oficina de Naciones Unidas de Servicios para Proyectos, la NOPS, y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, el PNUMA, para intervenir en el conflicto de la construcción de la presa El Zapotillo y su acueducto Zapotillo-León. Sin embargo,
En un país con una democracia debilitada, la presencia y aporte de organismos internacionales requiere de varias condiciones necesarias que el Estado mexicano está obligado, digamos, a disponer y a determinar. Consideramos que el gobierno de Jalisco no ha establecido aún las condiciones necesarias para que la UNOPS y el PNUMA puedan realizar en el Estado de Jalisco este estudio sobre el conflicto de la presa El Zapotillo. Y desde los pueblos y desde las comunidades afectadas consideramos que hay dos condiciones básicas. Primero, el que un estudio de esta naturaleza, una intervención de Naciones Unidas en un conflicto como el de la presa Zapotillo, tiene que realizarse con condiciones donde el conflicto se aminore. Por lo tanto, la construcción de la presa debería de suspenderse mientras este estudio se está realizando, y esta condición no se ha cumplido. La segunda, para que se pueda realizar este estudio, consideramos que se abra a la participación real de las comunidades afectadas, y también, digamos, esta condición hasta ahora no está cumplida. Por lo que aprovechamos la presencia del relator especial del Derecho Humano al Agua y al Saneamiento de Naciones Unidas, el señor Leo Heller, para que esté atento y vigilante a este estudio que pues lo van a realizar otros organismos de Naciones Unidas, pero que es un estudio sobre un conflicto y sobre agua. Y también pues llamamos la atención a los legisladores y legisladoras del Congreso del Estado de Jalisco, pues lamentando la ausencia, digamos, que no están acá los legisladores, pero aprovechamos la ocasión que estamos también en el recinto del Congreso del Estado para que estén atentos y vigilantes a esta intervención de Naciones Unidas y a estas condiciones mínimas que el gobierno de Jalisco tiene que proporcionar para que un estudio de esta naturaleza se realice. Finalmente, pues el agua es un bien natural, fundamental para la vida, articulador de culturas, de pueblos, de identidades, por lo que consideramos que la articulación entre todos los actores involucrados es clave para su defensa. El rol de la academia, el rol de ustedes, académicos, académicas, comprometidos, es muy importante para los pueblos y para las comunidades que están siendo agredidas por este modelo extractivista. A lo largo de este conversatorio, ustedes podrán escuchar voces diversas de los protagonistas fundamentales en la defensa del agua de este país y de otros países, como son los compañeros trabajadores, los compañeros sindicalistas. Hay dos elementos que nos parecen fundamentales para la academia. El primero es que todos los compañeros, compañeras de pueblos y comunidades se están enfrentando amenazas y a criminalización en sus territorios. Consideramos que la academia tiene que tener una mirada cercana y solidaria ante esta realidad. Y la segunda también es que estas comunidades, a pesar de tener estrategias integrales, de impulsar estrategias completas, se enfrentan a la falta de acceso a la justicia y al cumplimiento de sentencias cuando logran llegar a los máximos tribunales, en este caso del Estado mexicano, como el caso de la presa El Zapotillo, que ha llegado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, o como el caso del acueducto Independencia en Sonora. Y cuando pasa esto, que para los pueblos es muy difícil acceder a la justicia, estas sentencias se incumplen. Por lo tanto, pensamos que la academia también tiene que ser crítica, tiene que ser solidaria, para impulsar también que el acceso a la justicia pues realmente se cumpla. Pues finalmente agradecemos y pues muchas gracias por la invitación. Por supuesto, también expresamos las gracias a la directora del INDEC por su exposición en este panel, y vamos invitando con mucho gusto para escuchar la participación que ahora tendrá lugar por parte de Gabriel Espinosa, del Comité Salvemos Temacapulín, Acacico y Pal Marejo. Adelante. Gracias, buenos días. Pues es emocionante que no se canceló este conversatorio, ¿verdad? Porque
de repente en este país pareciera, digo, perdón, voy a hablar de este país, pero puede aplicarse a otros países. Y puede aplicarse en ese estado de Jalisco y a otros estados, de que como que es muy clásico que cancelamos muchas cosas. Pero qué bueno que hoy no, un aplauso y felicidades a los organizadores. Yo de verdad les daría un gran reconocimiento. Y en el afán de ser concreto, voy a mi participación en 4 puntos. El primero, se habla mucho del derecho humano al agua. Yo quisiera en primer punto también hablar del derecho, de los derechos del agua. El agua también tendrá derechos porque es un, para mí sería un ser vivo, una criatura que se creó o que nació con este planeta o con este universo. El agua es algo muy importante y yo pensaba en algunos derechos del agua, a ver qué les parecen. Primero, tiene el derecho a ser libre, porque por eso se evapora, se precipita, se hace Patricia, se hace el niño, se hace la niña, se hace, bueno, entonces el agua tiene ese derecho fundamental también a no estar embotellada. Por eso gracias por el vaso de agua, porque en el vaso no está encerrada. En las botellas no puede respirar. Muy bien, gracias, Oscar. Nosotros sí podemos respirar. Como el agua tiene derecho a estar limpia, tiene derecho a cantar, a jugar, a correr, a dar fuerza a la naturaleza y, en pocas palabras, la misión más importante del agua y que hay que respetarla es que dé vida. Yo no sé por qué ahora, inclusive hasta los biólogos preguntan, oye, ¿y en el río hay pescados? Ah, pues yo creo que es lo más natural, ¿verdad?, que en los ríos haya pescados. Y resulta que ahora hacemos preguntas medias raras. Porque estamos en una época como que los ríos o el agua se convierte en un ser peligroso en lugar de un ser amigable, en un hermano, hermana. Bueno, eso ya nada más con el punto número 1. Hay que ser solidarios con el agua y hay que ser solidarios con la sociedad, porque el tema de hoy es ese, ¿verdad? El cambio social. Y creo que entonces habría que tener un principio muy importante todos los que estamos aquí y a donde llegue este mensaje. Ser solidarios con este planeta en donde estamos hospedados. Ser solidarios también con el mundo animal, con el mundo vegetal y con el mundo mineral. Pues con todos los mundos, y aquí también mi compañero me recuerda, con el mundo espiritual. Pues todos, también el agua tiene espiritualidad. Muy bien, gracias Mario. En el número 2, vuelvo a insistir en que qué bueno que no se canceló este evento, porque no es una necesidad, es una emergencia. Es una urgencia discutir estos temas del agua, porque, rapidísimo paso al número 3, eso nomás era el número 2, que estamos en estado de emergencia. Y que es importante tocar estos puntos. El punto número 3, me refiero al tema de cancelar. Nos han dicho a la gente que hemos trabajado durante estos 10 años con el tema del zapotillo, y que algunos ya son profesionales en este tema. Dijo la Comisión Estatal del Agua en 2007... la presa de la Zurda se canceló en los años 50 porque llovió mucho y entonces ya no se ocupaba para salvar Chapala. Se canceló, ya no se ocupa. En los años 90 se canceló otra vez la Zurda porque fueron las explosiones del 22 de abril en Guadalajara. Entonces todo se concentró, según esto, en atender a los damnificados y entonces, porque los ductos, los drenajes estaban llenos de petróleo en lugar de lo que deberían de tener. Se canceló eso en 1992 aproximadamente.
La que no se canceló fue la presa del Salto, que si ustedes saben, la vida útil de una presa es de 25 a 30 años, si está bien hecha, y resulta que ya pasaron 25 años y nunca hicieron el famoso acueducto a Tepatitlán, apenas lo andan por ahí como haciendo sus arreglos. Entonces ya prácticamente están haciendo el acueducto a Tepa cuando ya la presa terminó su vida útil. En 2005 se canceló la presa de San Nicolás por conflicto social, según esto. Pero nos rebotó a Temacapulín en el mismo 2005 con 80 metros y en 2007 con 105 metros. Arcediano se canceló, ¿cuándo? Ustedes saben, ¿no? Los tapatíos saben muy bien, tienen memoria histórica. Y Lupita Lara no solamente es una heroína de Jalisco, sino realmente una profeta también de estos tiempos. Se canceló, aunque la autoridad a veces no admite que las cosas se cancelan. Les dice que se suspenden, que va a haber, se va a poner revisiones, etcétera. Pero afortunadamente, bueno, también de este congreso hemos tenido buenos trabajos y el fallo de la Suprema Corte de alguna manera ha ayudado a suspender el Zapotillo. Y bueno, Temacapulina, Cacico y Palmarejo no quiere hablar de tantas cancelaciones porque hemos hecho muchas cancelaciones simbólicas desde 2007. Hemos cancelado la Conagua, Talicoyunque, el lugar de reubicación. Hemos hecho muchas clausuras simbólicas. Pero lo que sí es real, y hoy queremos ponerlo así como en la mente, en el corazón, y ojalá y esté usted también en la ley, es que aprendamos no a cancelar, sino a modificar la forma de vivir y de manejar el agua como un recurso importante y natural. De ahí pues yo señalaría que el Observatorio Ciudadano del Agua que se creó en 2014, ¿verdad? Debió crearse en 1950. Pues claro, ¿no? Para que luego algunos señores diputados no nos digan es que los culpables de que se está haciendo la presa del Zapotillo son quienes gobernaron Jalisco hace 20 años. Y luego veo yo el escenario y digo, ¡ah, son los mismos! Se eternizan, ¿no? Entonces, ¿cómo? O lo que dijo también una hermana diputada, palo dado ni Dios lo quita. Oiga, pues ¿de dónde me sale tan religiosa? Bueno, entonces, creo que es importante entonces cambiar ese diseño de la gestión del agua, a la que nosotros desde hace varios años, ya 5, hemos llamado una revolución del agua, no porque vayamos a tirar balazos, ¿no? Sino que hay que dejar de tirar el agua, hay que dejar de tirar dinero, hay que dejar de tirar presupuestos. Y hay que dejar de pensar tanto en si yo soy de este sexenio o de este trienio, presidente municipal de tal municipio, y nada más voy a resolver estos 3 años o estos 6. Hay que resolver, creo yo y creemos nosotros, y muchos de ustedes creen eso, por eso estamos aquí, de que hay que hacer una función del agua más sustentable. Y aprovecho también lo que ya dijo María González para decir que inclusive la UNOPS debería haber sido contratada y habérsele pagado $4,600,000 también en 1950. Al final de cuentas, creo que ya hay que aprender a primero hacer estudios, primero buscar alternativas y luego a llevar el agua a donde se necesita. Y no planear un trasvase de 150 kilómetros donde se va a bombear el agua a Guanajuato con grandes costos de electricidad para hacer más presas y luego traer a querer hacer estudios para remendar los errores del pasado y del presente y diciendo que todo se va a resolver en el futuro cuando el futuro no llega y no existe. Existe el presente y hay que resolver los problemas de la sociedad en el presente. Y paso al número 4 para terminar. Exigimos en primero que se modifique el manejo del agua.
sí al saneamiento, sí a la sustentabilidad, y que los ciudadanos entendamos qué significa agua potable. Porque algunos funcionarios dicen que con que tengas tubos en tu casa, ya tienes agua potable, aunque no sea potable ni la puedas beber. Y dicen, confórmense con que tengan agua. Pero creo que eso no es sustentable, ni tampoco es un fruto de las reformas estructurales. Bueno, para terminar, repito el tema de que mucha gente no ha gozado ni va a gozar del derecho humano al agua, porque ya no están, ya murieron. Y muchos en Temacapulín, Acacico y Palmarejo han muerto. Y en la presa de Zapotillo ha habido más de 20 decesos por accidentes de trabajo. Y así podemos encontrar miles y miles de personas desaparecidas y que ya no gozaron de ese derecho. Por eso nos parece que es urgente decir que hay que tener agua limpia para una sociedad sana. No a la privatización del agua, no a los trasvases, sino más bien al cambio de mentalidad, al cambio de políticas de agua. Y pues felicidades por estos espacios para compartir estas inquietudes que esperamos se puedan cristalizar. Gracias. Muchas gracias al padre Gabriel Espinoza por su presentación. Y bueno, se había anunciado en el transcurso del desarrollo de esta mesa que se va a dar un espacio para preguntas y respuestas. Nada más les pediríamos que nos digan su nombre, de qué medio vienen o de qué organización están representando y a quién va dirigida la participación. Yo vengo de Cajititlán y quiero decir tres cosas. El sistema hídrico mexicano es obsoleto e ineficiente, por eso es que tenemos esos problemas que nos acaba de mencionar el padre Gabriel. Es que parece ser que el recurso económico en nuestro país, que proviene de los impuestos, es un producto o es un resultado, como decían en mi pueblo, las madres que muere pues el esposo de, y no tiene esa validez para ser bien utilizado. 1,000,000,000 de pesos tirados en la pretendida fosa de Arcediano. ¿Sí? Entonces, tres cosas quiero mencionar nada más. Que el sistema hídrico mexicano es obsoleto e ineficiente. Por ende, tenemos toda esa problemática. La transferencia o trasvase de agua no se debe hacer. Y en el único caso que se tiene que hacer es la laguna de Cajititlán, donde actualmente ni 3 millones de metros cúbicos le están entrando por el canal de Cedros, cuando tiene capacidad de 13 millones. Y nuestros técnicos y demás están diciendo resolver el problema con aireadores solares, señores. Y están diciendo también que es una cuenca cerrada cuando es mentira. Entonces, una reflexión, un agradecimiento por darme esta oportunidad y pedir que hagamos conciencia en el hecho que es un derecho de todos. Y bueno, no gastar tanta saliva y tantos documentos como se han hecho para estar haciendo mal las cosas. El sistema hídrico mexicano es obsoleto e ineficiente. Tenemos una burocracia obesa y que se pasa la bolita de una dependencia a otra. Cuando en la Reconquista, la zona más poblada de lo que se denominó el Nuevo Mundo, en el Valle de México, y existían 5 lagos, y había orden y reinaba el Vernes Aguascoyol, y por ahí está su frase. Muchas gracias. Muchas gracias. Elías Rodríguez Mejía, y es para todos los panelistas y todos los compañeros de lucha, como Lupita Lara, como el padre Gabriel, como, bueno, que nos apoyó en parte también ya el Observatorio del Agua pidiendo la destitución de 3 funcionarios, altos funcionarios que no están cumpliendo con sus deberes y compromisos dado el alto sueldo que están cobrando. Elías Rodríguez, del Comité de Contraloría Social de la Laguna de Cajititlán. Muchas gracias. Muchas gracias, gracias, Elías. ¿Alguien más quiere participar? ¿Alguna pregunta? Sí, ¿por qué no están los legisladores? Y particularmente el promotor, el comunicador. Al inicio explicamos la situación, no sé más si quiere complementar. Bueno, nos avisaron que tiene un problema familiar, así que de última, bueno, se le presentó, ¿verdad? Pues lo que yo quiero hacer es agradecer el espacio, ¿no? Pero son 39, ¿no?
Sí, pues la verdad es que la fracción de Movimiento Ciudadano nos apoyó a hacer esto aquí. Yo espero que esto tenga la difusión suficiente. Yo creo que lo importante es mantener como los vínculos y el diálogo, ¿no? Entiendo también la tensión que tenemos por la expectación, pero bueno, siempre mi postura es poder mantener los canales abiertos a pesar de la tensión, ¿no? O sea, pues yo creo, tomamos el llamado, ustedes estoy seguro que tomarán nota de que nos hubiera gustado que esté acá el diputado, y a la vez que le agradecemos mucho que nos haya abierto el espacio, ¿no? Las dos cosas. Por supuesto que sí, nada más recordamos para complementar la respuesta, efectivamente son 39 legisladores, sin embargo, la forma de funcionar es a través de comisiones y cada uno promueve sus eventos, entonces este particularmente es de la fracción de Movimiento Ciudadano, sin embargo, al inicio, fuimos muy empáticos que por causas totalmente ajenas al control del diputado Sahagún ofreció la disculpa y bueno, nos menciona que aunque era su prioridad estar aquí, no le fue posible hacerlo como ya estaba programado. No es otra situación diferente. Tenemos una participación más. Y vamos a la siguiente. Gracias. Muy bien, con mucho gusto. Entonces, lo escuchamos. Buenos días a todos. A todos los que integran esta mesa, honorable, desde luego, estamos en la casa del pueblo y creo que así nos sentimos, porque por derecho eso debe de ser siempre. Sí, es muy notoria la ausencia de quien nos debe representar. ¿Se puede presentar, por favor? Pero... ¿Se podría presentar de dónde vienen ustedes? Claro que sí. Gracias. Nosotros no somos de este estado, pero nos sentimos como si fuéramos de este estado, porque hemos compartido la resistencia de la imposición, de la falta de sensibilidad de los gobiernos en turno. ¿De qué gobierno? Bien, mi nombre es Ignacio del Valle, sí, soy de la comunidad de San Salvador Atenco, excelente. Donde nos tratan de imponer allá casi 15 años de resistir y oponernos. Atenco significa a orilla del agua, hoy Atenco significa a orilla de la muerte, o junto a la muerte, con ese proyecto que nos tratan de imponer. Monagua allá ha funcionado como un mediador, como un medio que se ha prestado para la compra de la tierra. ¿Cómo es posible que siendo un lugar en donde esa institución tiene que ver con los espejos de agua que existían en ese gran lago y que hoy ese proyecto de muerte en ese vaso regulador de agua en esa zona, en la zona oriente, no haya sensibilidad y no haya habido la comprensión de que somos pueblos originarios y que nuestra resistencia no es por una necesidad, no es porque nos opongamos al progreso? ¿Progreso de quién? ¿Progreso de unos cuantos? Explicamos de la manera más atenta. Desde luego que voy a concluir. La razón de nuestra presencia, la razón de nuestra participación, no solo en Atenco, sino en nuestro país, es que, como decía el compañero, es grave la situación, no es algo que tiene que ver con una situación actual. Es la insistencia y la persistencia de la imposición, la criminalización, la falta de respeto a la identidad del origen y el apego a la naturaleza de los pueblos originarios, y no solo de los pueblos originarios, de las comunidades que carecen de este líquido tan vital. Lo que pretenden los gobiernos en este sistema caduco, corrompido, es la privatización, la ganancia de ese vital líquido, que no es algo que tiene que ver con una necesidad pasajera, es la vida
por la que luchamos. Creo que si nuestra participación es en ocasiones señalando a los estados, a los que gobiernan, que se vuelven títeres y obedecen a los intereses ajenos totalmente a quien representan. Desde luego que es enérgica, pero también es propositiva. Nuestra propuesta fundamental es el inicio, pues que respeten la identidad, respeten lo que el padre acaba de comentar, que no encarcelen, que no embotellen, que no privaticen el derecho al que tenemos todos los seres humanos. En esta participación, desde luego que como instituciones, ustedes, nuestro respeto, pero también pedimos que seamos respetados. ¡Zapata vive! ¡La lucha sigue! ¡Zapata vive! ¡La lucha sigue! ¡El agua es vida! ¡El pueblo no lo olvida! ¡Bravo, Nacho! Esta es la mesa de contextualización. Las siguientes mesas, todas las movimientos sociales y luchas van a tener su espacio en esta mesa. Por espacio de más o menos 5 minutos para que nos expongan, para que los académicos podamos escuchar, los que, sobre todo los que vienen internacionalmente, los movimientos, los sindicatos internacionales, el relator especial del derecho humano al agua. Entonces les quiero suplicar de todo corazón que podamos esperar el turno para que cada lucha se exprese. Y como en esta ocasión no ha habido preguntas, hemos acordado que vamos a dar lugar a la otra mesa, porque acuérdense ustedes, ahora mismo acaba de llegar una información de alerta más general sobre el huracán, entonces tenemos que también considerar eso para ser responsables. Muchas gracias. Entonces vamos a dar lugar a la siguiente mesa. Sí, vamos a recibir.
Muchas gracias al padre Gabriel Espinosa por su presentación. Y bueno, se había anunciado en el transcurso del desarrollo de esta mesa que se va a dar un espacio para preguntas y respuestas. Nada más les pediríamos que nos digan su nombre, de qué medio vienen o de qué organización están representando y a quién va dirigida la participación. Sí. En este momento, en principio, solamente la prensa. Ok, sí, entonces va dirigido nada más para los medios de comunicación. Y posteriormente vemos si nos queda tiempo y lo haremos más abierto. Entonces, los representantes de la prensa, si alguien tiene por ahí. Es una cuestión de tiempo, fíjese que estamos tratando de acortar. Es el aquí, el ahora, el que está diciendo el padre que nos está diciendo. Pues queremos aprovechar a los medios para difundir lo que está sucediendo. A lo mejor tengamos que cortar acortar el evento por el huracán. Entonces estamos sobre el tiempo. Le pido comprensión, siempre lo he escuchado. Siempre lo he atendido, usted sabe, mi relación con usted, le pido su comprensión. Entonces, si tiene la prensa alguna pregunta, y si no, pues claro. Mejor entrevistas. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Damos paso a la siguiente mesa? ¿O preguntas del público? Sí, entonces le pido que sean breves. Adelante, por favor. Yo vengo de Cajititlán y quiero decir tres cosas. El sistema hídrico mexicano es obsoleto e ineficiente, por eso es que tenemos esos problemas que nos acaba de mencionar el padre Gabriel. Es que parece ser que el recurso económico en nuestro país, que proviene de los impuestos, es un producto o es un resultado, como decían en mi pueblo, las madres que muere, pues el esposo de... y no tiene esa validez para ser bien utilizado. 1,000,000,000 de pesos tiraron en la pretendida fosa de Arcediano. ¿Sí? Entonces, tres cosas quiero mencionar nada más, que el sistema hídrico mexicano es obsoleto e ineficiente. Por ende, tenemos toda esa problemática. La transferencia o trasvase de agua no se debe hacer. Y en el único caso que se tiene que hacer es la laguna de Cajititlán, donde actualmente ni 3 millones de metros cúbicos le están entrando por el canal de Cedros, cuando tiene capacidad de 13 millones. Y nuestros técnicos y demás están diciendo resolver el problema con aireadores solares, señores. Y están diciendo también que es una cuenca cerrada cuando es mentira. Entonces, una reflexión, un agradecimiento por darme esta oportunidad y pedir que hagamos conciencia en el hecho que es un derecho de todos, y bueno, no gastar tanta saliva y tantos documentos como se han hecho para estar haciendo mal las cosas. El sistema hídrico mexicano es obsoleto e ineficiente. Tenemos una burocracia obesa y que se pasa la bolita de una dependencia a otra. Cuando en la conquista, la zona más poblada de lo que se denominó el Nuevo Mundo era el Valle de México y existían 5 lagos y había orden y reinaba el Dernes Agualcoyot, y por ahí está su frase. Muchas gracias. Muchas gracias. Elías Rodríguez Mejía, y es para todos los panelistas y todos los compañeros de lucha, como Lupita Lara, como el padre Gabriel, como, bueno, que nos apoyó en parte también ya el Observatorio del Agua pidiendo la destitución de 3 funcionarios, altos funcionarios que no están cumpliendo con sus deberes y compromisos dado el alto sueldo que están cobrando. Elías Rodríguez, del Comité de Contraloría Social de la Laguna de Cajititlán. Muchas gracias, le agradezco. Gracias, don Elías. ¿Alguien más quiere participar? ¿Tengo una pregunta? Sí, adelante. ¿Por qué no están los legisladores? Particularmente al inicio explicamos la situación. No sé, maestro, si quiere complementar. Bueno, nos avisaron que tiene un problema familiar. De última, se le presentó, ¿verdad? Pues lo que yo quiero hacer es agradecer el espacio, ¿no? Con los legisladores. Sí, pues la verdad es que la fracción de Movimiento Ciudadano nos apoyó a hacer esto aquí. Yo espero que esto tenga la difusión suficiente. Yo creo que lo importante es mantener como los vínculos y el diálogo, ¿no? Entiendo también la tensión que tenemos por la afectación, pero bueno, siempre mi postura es poder mantener los canales abiertos a pesar de la tensión, ¿no? Pues yo creo, tomamos el llamado, ustedes estoy seguro que tomarán nota de que nos hubiera gustado que esté acá el diputado, y a la vez que le agradecemos mucho
que no se haya abierto el espacio, ¿no? Las dos cosas. Por supuesto que sí, nada más recordamos para complementar la respuesta, efectivamente son 39 legisladores, sin embargo la forma de funcionar es a través de comisiones y cada uno promueve sus eventos, entonces este particularmente es de la fracción de Movimiento Ciudadano, sin embargo al inicio fuimos muy enfáticos que por causas totalmente ajenas al control del diputado Sahagún ofreció la disculpa y bueno, nos menciona que aunque era su prioridad el estar aquí, no le fue posible hacerlo como ya estaba programado. No es otra situación diferente. Bien, pues entonces, si no hay más participaciones, si no hay preguntas por parte de los medios, vamos a hacer el cambio de mesa agradeciendo. Tenemos una participación para atrás. Una pregunta y vamos a con la siguiente mesa. Gracias. Muy bien, con adelante. Mucho gusto. Entonces, lo escuchamos. Buenos días a todos. A todos los que integran esta mesa, honorable, desde luego, se dice que estamos en la casa del pueblo y creo que así nos sentimos, porque por derecho eso debe de ser siempre. Sí, es muy notoria la ausencia de quien nos debe representar. ¿Se puede presentar, por favor? ¿Se podría presentar de dónde vienen ustedes? Claro que sí. Gracias. Nosotros no somos de este estado, pero nos sentimos como si fuéramos de este estado, porque hemos compartido la resistencia de la imposición, de la falta de sensibilidad de los gobiernos en turno. Sí, ¿de qué movimiento social? A los que viene, disculpe. Bien, mi nombre es Ignacio del Valle. Sí, gracias. Soy de la comunidad de San Salvador Atenco. Ah, excelente. De bienvenidos. Donde bienvenidos. Nos tratan de imponer allá casi 15 años de resistir y oponernos. Atenco significa a orilla del agua. Hoy Atenco significa a orilla de la muerte o junto a la muerte. Con ese proyecto que nos tratan de imponer. Conagua allá ha funcionado como un mediador, como un medio que se ha prestado para la compra de la tierra. ¿Cómo es posible que siendo un lugar en donde esa institución tiene que ver con los espejos de agua que existían en ese gran lago y que hoy ese proyecto de muerte en ese vaso regulador de agua, en esa zona, en la zona oriente, no haya sensibilidad y no haya habido la comprensión de que somos pueblos originarios y que nuestra resistencia no es por una necesidad, no es porque nos opongamos al progreso? ¿Progreso de quién? Progreso de unos cuantos. Explicamos de la manera más atenta. Desde luego que voy a concluir. Razones del tiempo. La razón de nuestra presencia, la razón de nuestra participación, no solo en Atenco, sino en nuestro país, es que, como decía el compañero, es grave la situación, no es algo que tiene que ver con una situación actual. Es la insistencia y la persistencia de la imposición, la criminalización, la falta de respeto a la identidad del origen y el apego a la naturaleza de los pueblos originarios y no solo de los pueblos originarios, de las comunidades que carecen de este líquido tan vital. Lo que pretenden los gobiernos en este sistema caduco, corrompido, es la privatización, la ganancia de ese vital líquido, que no es algo que tiene que ver con una necesidad pasajera, es la vida por la que luchamos. Creo que si nuestra participación es en ocasiones señalando a los estados, a los que gobiernan, que se vuelven títeres y obedecen a los intereses ajenos totalmente a quien representan. Desde luego que es enérgica
pero también es propositiva. Nuestra propuesta fundamental es el inicio, pues que respeten la identidad, respeten lo que el padre acaba de comentar, que no encarcelen, que no embotellen, que no privaticen el derecho al que tenemos todos los seres humanos. En esta participación, desde luego que como instituciones, ustedes, nuestro respeto. Gracias. Pero también pedimos que seamos respetados. Claro. ¡Zapata vive! ¡La lucha sigue! ¡Zapata vive! ¡La lucha sigue! ¡El agua es vida! ¡El pueblo no lo olvida! ¡Ay, bravo! Muchas gracias. Quiero comentar algo. Esta es la mesa de contextualización. Las siguientes mesas, todas las movimientos sociales y luchas van a tener su espacio en esta mesa por espacio de más o menos 5 minutos para que nos expongan, para que los académicos podamos escuchar, los que, sobre todo los que vienen internacionalmente, los movimientos, los sindicatos internacionales, el relator especial del derecho humano al agua. Entonces les quiero suplicar de todo corazón que podamos esperar el turno para que cada lucha se exprese. Y como en esta ocasión no ha habido preguntas, hemos acordado que vamos a dar lugar a la otra mesa, porque acuérdense ustedes, ahora mismo acaba de llegar una información de alerta más general sobre el huracán, entonces tenemos que también considerar eso para ser responsables. Muchas gracias. Entonces vamos a dar lugar a la siguiente mesa. Sí, ratificamos el agradecimiento. Todas las participaciones han sido recabadas y con mucho gusto. Entonces hacemos el cambio de la mesa de presidium y a ustedes les rogamos permanecer en sus lugares para dar paso a lo que será la mesa redonda número 2, que será presentaciones de los actores sociales, en los cuales están participando Juan Guillermo Márquez, Claudia Campero Arena, Yolanda Jaguandoy, ¿no? Muchas gracias. Y estará también Luis Zarra, Raquel Gutiérrez y bueno, también María Guadalupe Lara. Iniciamos de manera inmediata. Declarar.
Gracias.